Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Bienvenidos a un nuevo video en donde hoy les voy a compartir una de las recetas que más he vendido en mi emprendimiento. Se trata de los budines. Hay un video en el canal con el que con una misma masa yo hago 4 budines, pero déjenme decirles que cuando tuve mi emprendimiento fui modificando esta receta y uso una completamente diferente. Así que hoy quiero compartirles justamente todos los secretos, todos los tips, todas las cositas que a mí me fueron sirviendo desde el método de elaboración, de conservación, cuánto tiempo dura una vez elaborado en heladera, en freezer, todo lo que ustedes necesitan saber para poder vender con una misma masa 4 sabores diferentes de budines. Así que espero que realmente les sea de gran utilidad y que disfruten este video. Yo por mi parte, como siempre, voy a agradecer a Leblon Almacén, que nos provee de toda la materia prima para hacer estos videos, a Cuchina Fifi, que me luquea espectacular con estos faldones. Así que si les parece, vamos a leer la lista de ingredientes y ya mismo vamos a comenzar. Para elaborar estos 4 budines vamos a necesitar aproximadamente para 4 budines de 1 kilo, para la masa 1 kilo 80 gramos de harina 4 ceros o todo uso, 960 gramos de azúcar, 50 gramos de polvo para hornear, una cucharadita de sal, 450 gramos de manteca o mantequilla según como la conozcas en tu país, 12 huevos, 640 centímetros cúbicos de leche. Para elaborar los distintos sabores vas a necesitar extracto de vainilla 1 cucharada, chip de chocolate 200 gramos, cacao amargo 60 gramos, 2 naranjas, 2 limones, chocolate para bañar 150 gramos y azúcar impalpable 500 gramos. Bueno, antes de comenzar con esta receta, quiero brindarles algunos tips o secretos, o datos mejor dicho, que me fueron ayudando a mí a la hora de elaborar esta receta. La primera fue el molde. Si ustedes observan el video que yo ya tenía subido en el canal, en donde hacemos justamente, como les digo, estos 4 budines con una misma masa, además de cambiar por completo la receta, van a ver que el molde es completamente diferente y por lo cual el resultado también. ¿Qué es lo que yo buscaba dentro de estos budines? Bueno, en mi caso lo que yo hacía era vender los budines por rebanada. Entonces quería que fuese una porción bien generosa de budín y bien alta. Entonces, para eso es que fui invirtiendo en estos moldes que les muestro acá. Son de 20 centímetros de largo por 10 de ancho por 10 de alto. Los pueden conseguir en Mercado Libre. Son los clásicos moldes para realizar pan lactal. Hay algunos que tienen tapa. Este no la tiene. Lo que yo hice, van a ver que tiene acá una inscripción, tiene una L porque los diferenciaba. La L era de limón, la N era brownie con, chocolate con nuez. O de naranja, bueno, entonces siempre me ponía como una pequeñita inscripción para identificarlos cuando entraba en el horno. Lo que sí hice fue comprarme 2 de estos moldes para que al momento de cocinarlos, cocinara siempre de a 2. ¿Por qué? Porque van a ver que esta receta rinde 4 budines, pero a veces no vendemos en gran cantidad, sino que vendemos muchísimo menos. Entonces yo lo que hacía era vender de a 2 budines. Elaboraba esta masa en gran cantidad, es decir, por una receta. Yo sabía que me rendía exactamente 2 budines de este tamaño. Entonces, al dividir la masa, a una le ponía ralladura de naranja, por ejemplo, y a la otra de limón, y tenía 2 budines completamente distintos para poder ofrecer. O hacía uno de chocolate y uno, no sé, de limón con frambuesas, por ejemplo. Entonces tenía 2 productos completamente diversos, pero salían de la misma receta. Entonces eso a mí me brindaba una mayor practicidad. Ahora lo van a ver a lo largo del video cuando lo realicemos. Pero vamos a hablar un poco de conservación. En cuanto a la conservación de estos budines, una vez realizado el budín, lo que van a hacer es esperar a que se entibie o se enfríe a temperatura ambiente. Lo van a enfilmar muy bien si es que no lo van a vender en el momento y lo van a conservar en la heladera. Idealmente en la heladera dura hasta 7 días en perfecto estado. Si no, lo pueden perfectamente frizar y dura aproximadamente 4 meses. Lo que sí van a hacer en ese caso es retirar el budín del freezer a la heladera el día anterior y de la heladera lo van a llevar a temperatura ambiente para poder envolver en el packaging indicado y poder entregar a sus clientes. Lo que sí les aconsejo en el caso de frizarlos es no realizarles ningún tipo de baño ni cobertura porque al momento de envolverlo y frizarlo puede dañarse. Entonces,
solamente hagan el budín, esperan que se enfríe, lo enfilman muy bien, lo rotulan con la fecha de elaboración y el sabor del budín, lo llevan al freezer y al momento sí de descongelarlo y al día siguiente cuando ya esté a temperatura ambiente, pueden ahí sí bañarlo, en el caso de que lleve glacé o baño de chocolate, lo envuelven muy bien y lo tienen listo para vender. Ahora sí, si les parece, vamos a ir directamente a la receta y si hay alguna duda o dato que no expliqué en este video, te invito a que me lo dejes en comentarios que por supuesto lo voy a responder. Para realizar esta receta es fundamental que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente, empezando por la manteca que vamos a colocar en la batidora para comenzar a batir y que justamente se vuelva más cremosa. Vamos a mezclar junto con el azúcar por aproximadamente unos 10 minutos en batidora para que se transforme en una mezcla bien, bien blanca y cremosa. Esta va a ser la base de nuestros budines. A continuación tenemos que agregarle los huevos, para lo cual te aconsejo que los batas previamente con un tenedor, porque justamente lo que debemos hacer es una correcta emulsión y para esto debemos agregarlo de a poco y en forma de hilo. Por eso es que en lugar de agregar por unidad, los vamos a agregar de este modo en forma de hilo, batiéndolos con anticipación. Fíjate cómo al cabo de batirlo por varios minutos la manteca se vuelve mucho más blanca y es en este momento en el que vamos a comenzar a agregar los huevos de a poco para que se vayan integrando poquito a poco. Es importante que esperes a que lo vaya incorporando bien la preparación para ir agregando el resto del huevo. Una vez que lo tengas es momento de prepararlos secos, para lo cual tengo en un recipiente harina a la cual le vamos a agregar el polvo para hornear y la sal. La harina ya está previamente tamizada y una vez que los tengas todos listos vas a ser mucho más fácil de incorporar. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es intercalar parte de secos con la leche y son los últimos dos ingredientes de esta receta y ya vamos a tener nuestra masa base. No te asustes si la mezcla luce como cortada, es completamente normal, ahora se va a recuperar cuando le agreguemos el resto de los ingredientes. Sí es fundamental que siempre comiences con los secos y finalices con los secos, intercalando entre medio secos y leche para obtener una preparación homogénea y que no sea ni muy sólida ni muy líquida. Procura también de limpiar bien los bordes y la base del recipiente porque tiende muchas veces a quedar harina o manteca en la base. Una vez que hayas hecho esto, vas a batir por un minuto más para homogeneizar muy bien la preparación y ya vamos a tener esta mezcla base. En mi caso, como solo tengo dos moldes, lo que hice fue realizar la mitad de la receta primero, los cociné y al enfriarse y desmoldar, realicé nuevamente más masa para terminar de realizar los otros dos budines. En este caso los dividí en dos. Así que a una parte le vamos a agregar extracto de vainilla y los chips de chocolate, que en este caso es chocolate cobertura, que lo piqué y lo estoy rebozando con una cucharada de harina para que justamente los chips queden bien distribuidos en todo el budín y no decanten en el fondo. Simplemente los vamos a mezclar y ya vamos a tener el sabor de nuestro primer budín, vainilla con chips de chocolate. Para hacer el budín marmolado lo que vamos a hacer es separar un tercio de la mezcla que habíamos dividido para justamente a una parte adicionarle el extracto de vainilla o la esencia de vainilla y a la otra el cacao amargo. La parte del cacao amargo, no te asustes, es probable que te quede bastante más densa que la de vainilla, pero es normal que sea así para que justamente no se mezclen en el horno. En pantalla te voy a dejar el peso en gramos de cuánto es el total de la mezcla de los cuatro budines y cuánto pesó cada budín en crudo para que sepas justamente cuánto es lo que entra en cada molde. A continuación te voy a mostrar cómo preparo mis moldes para poder facilitar la hora del desmolde. Lo que hago es enmantecarlo con manteca derretida, en este caso estoy utilizando un pincel de silicona y tengo estas tiras de papel manteca que voy a colocar de lado a lado, justamente porque luego me van a servir para poder desmoldarlo con facilidad, ya van a ver más adelante. Y por encima vuelvo a colocar manteca derretida justamente para que la mezcla del budín no se adhiera al papel manteca. En este caso ya coloqué en un molde la mezcla de vainilla con chip de chocolate y acá estamos armando el marmolado colocando primero la mezcla de vainilla y luego colocando la mezcla de chocolate. Apenitas lo remuevo con una cucharita.
A continuación vamos a hacer el budín de limón y el de naranja, para los cuales separé ralladura de 2 limones y el jugo de un limón, ralladura de 2 naranjas y el jugo de una naranja. Los vamos a colocar en las preparaciones, lo vamos a mezclar muy pero muy bien, y en este caso, como adicionamos un líquido extra para justamente no desbalancear la receta, ustedes vieron que pastelería es muy exacto, le agregamos una cucharada extra de harina, 4 ceros, para justamente equiparar ese líquido que colocamos y volver a balancear la receta. Ahora sí, entonces vamos a colocar ambas preparaciones en los moldes respectivos y vamos a llevar los 4 budines al horno a 180 grados por aproximadamente 45 a 50 minutos. Lo ideal sería que pinchen con un palillo y que salga limpio y seco. En el caso de que ustedes no quieran escribir los moldes como lo había hecho yo, lo que pueden hacer es cortar un cuadradito de papel manteca y escribirle ahí para colocarlo debajo. Miren cómo quedan cuando salen del horno, quedan preciosos con esa grieta súper característica de los budines, y una vez que se entibien los vamos a desmoldar. Fíjense que es súper sencillo y con esta tirita de papel manteca salen perfectamente del molde sin romperse. Ahora sí que están tibios, vamos a comenzar a bañarlos con sus respectivos glacés y baños. Esto es completamente opcional, pero obviamente me gusta hacer completo el video y mostrarles no solamente la masa, sino también la decoración. Para el glacé de naranja simplemente lo que hice fue mezclar el azúcar impalpable con el jugo de media naranja. Justamente lo que busco es que me quede un glacé bastante espeso, como lo es en este caso, porque quiero que chorree por su propio peso, pero que me quede un glacé bastante blanco. Para el de limón hago exactamente lo mismo, simplemente que modifico el jugo de naranja por el jugo de limón, obviamente. Así es como van a quedar. Vamos a esperar a que se sequen a temperatura ambiente y mientras tanto vamos a desmoldar, en este caso, el budín marmolado. Fíjense, de igual manera sale súper, súper perfecto del molde sin adherirse absolutamente nada, y lo mismo con el de vainilla y chips. Fíjate que además son budines súper generosos que te sirven no solamente para vender por porción como hacía yo, sino también en forma individual. Son budines que pesan aproximadamente 1 kilo, así que son súper generosos. Y en este caso vamos a terminar el budín marmolado espolvoreándolo con azúcar impalpable. Es solamente una idea, vos obviamente vas a elegir como quieras terminar cada uno. Y el de vainilla con chips lo bañé en chocolate con estos sachets que vienen listos de baño de repostería. Los vas a dejar que se enfríen a temperatura ambiente y están listos para envolver en el packaging que elijas y que puedas vender estos budines. Bueno, espero que les haya gustado este video, espero que les resulte de gran utilidad. La idea es justamente ofrecer gran variedad de productos, pero simplificarnos con una misma receta. Así que bueno, cualquier duda o comentario que tengan, obviamente déjenmela en comentarios que yo voy a estar atenta a ir respondiendo. Espero que tengan éxito en sus ventas como lo he tenido yo en las mías también con estos budines. Y bueno, yo por mi parte les pido que le den like a este video, que se suscriban al canal para seguir apoyando mi contenido y nosotros nos vemos en una próxima receta.